Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, esto no lo puede maquillar usted. Decenas de miles de españoles muertos por el sectarismo y por la negligencia criminal de este Gobierno. Y millones de españoles arruinados por el sectarismo y por un estado de excepción encubierto. Ha venido usted aquí a vanagloriarse de que España ha protagonizado el confinamiento más estricto, es decir, con la mayor restricción de libertades y con la suspensión de derechos fundamentales, el mayor confinamiento del mundo occidental y, a la vez, a la cabeza en el número de muertos por habitante. ¿Y todo por qué? Ambas cosas porque ustedes ocultaron información y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar «Viva el 8 de marzo», que en este contexto es tanto como gritar «Viva la enfermedad y viva la muerte». ¿Dónde está el Tribunal Constitucional, señorías? ¿Por qué el Tribunal Constitucional no resuelve a tiempo los recursos de inconstitucionalidad que legítimamente planteamos los diputados de esta Cámara contra el estado de alarma? Porque acudimos hoy a votar la sexta prórroga y última, si creemos al Gobierno, de este estado de excepción encubierto y el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. No está, aunque se le espera. Es verdad que quizás seamos algo incautos y no debamos esperar nada de un Tribunal Constitucional que han nombrado todos ustedes, los que han aprobado este estado de excepción encubierto y aquellos que no lo han recurrido. No sabemos dónde está el Tribunal Constitucional, pero sí sabemos dónde está su Gobierno, señor Sánchez y señor Iglesias. Pactando otra vez con todos los enemigos de España, pactando de nuevo con todos aquellos enemigos de España que no están en el Consejo de Ministros, por cierto. Con ETA, con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana de Cataluña. Con todos aquellos a los que lo único que les ha importado, les importa y les importará, es que España se hunda. Y que han aprovechado esta epidemia para todos sus propósitos de destrucción y de división de España. Y viene usted aquí a reprocharnos que usemos la bandera de España. Yo creo que bastaría con que exija a sus cómplices de investidura que no la quemen y que no la ríen de los edificios oficiales. Y de paso con que anime a sus huestes y a sus militantes a que también la enarbolen en los mítines del Partido Socialista. Y que lo hagan también los señores de Podemos, como en Francia, que vemos a todos los partidos políticos usando su enseña nacional sin ningún tipo de problema y sin que unos a otros les digan que la usan o que se la arrebatan. Porque aquí lo único que se arrebata es lo que ustedes han tirado al suelo. Señor Sánchez, en este contexto, los españoles han visto peligrar su salud y su vida a manos de un Gobierno negligente y su libertad y su economía a manos de un Gobierno sectario, extremista y guerra civilista. Y por eso hoy quiero, de una manera solemne, dirigirme a todos los españoles para pedirles que no caigan en sus provocaciones guerra civilistas. Señor Iglesias, nos escuche desde donde nos escuche. Para que elijan el camino de la concordia nacional, de la de verdad, no de la impostada, señor Sánchez. Para que sigan ejerciendo sus derechos con civismo, señor Iglesias, no como usted que se saltó el confinamiento para acudir a los consejos de ministros. Y para que se protejan del odio que promueve el Gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias. Porque este Gobierno ha hecho llamamientos al odio, a la violencia, a los escraches, a la eliminación de los adversarios políticos desde esta tribuna y lo ha hecho únicamente para protegerse de sus responsabilidades penales. Las de un presidente que con su negligencia y ocultación ha provocado la muerte de miles de españoles y las de un vicepresidente que ha dejado morir a los ancianos en las residencias sin que tuvieran la asistencia del Estado que merecían y la compañía de sus familiares en los últimos momentos de su vida. Ha subido usted a esta tribuna, señor Sánchez. Ha venido aquí una vez más a decir de una manera muy calmada y muy pomposa que el enemigo es el virus. Ha venido a decir, evitemos la crispación. Ha dicho literalmente, no al insulto, no a la violencia verbal. Vale. Inmundicia. Parásitos. Apelación implícita a los crímenes del Frente Popular para decir que los diputados de Vox desapareceremos de esta Cámara. Acusaciones de golpismo.
Acusaciones de pretender la insubordinación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. Es decir, insultos, insultos, mentiras y mentiras. Al estilo, por cierto, de las dictaduras bolivarianas, donde se califica de golpismo cualquier ejercicio de la oposición. Demonizan ustedes a Vox a la vez que glorifican el terrorismo. Lo hace el señor vicepresidente, el de la perspicaz banda terrorista ETA, y pactan ustedes con sus herederos, y también el del FRAP. Por cierto, señor Iglesias, lo hace usted con la ayuda del País, que este domingo se dedicaba al blanqueo de los crímenes del FRAP, y con esa justificación al blanqueo de los crímenes de todas las bandas terroristas de ultraizquierda y separatistas en España durante las últimas décadas. En una clarísima justificación del terrorismo. Es curioso, señor Iglesias, me escuche desde donde me escuche, que le asista a usted el grupo Prisa, cuyo presidente, el señor Monzón, es a la vez presidente de Open Bank, una filial del Banco Santander. Y lo digo porque vienen ustedes aquí disfrazados de descamisados, pero siempre acaban de la mano de los poderosos. Señor Iglesias, usted ha llamado terrorista a todo el mundo. Juan Roig, terrorista, según usted. Rodrigo Rato, terrorista, según usted. Felipe González, terrorista, según usted. Amancio Ortega, terrorista, según usted. A todos ha llamado terroristas el señor vicepresidente, señorías. Y luego viene aquí el señor Pablo Iglesias a rasgarse las vestiduras porque una diputada de esta Cámara le recuerda el pasado terrorista de su padre. Y la señora Batet le ampara eliminando la referencia del diario de sesiones. Lo que nadie va a poder eliminar del diario de sesiones es el tuit literal del señor Pablo Iglesias sobre su padre, porque yo voy a aprovechar esta intervención para leerlo, porque estamos hartos de mentiras y de su hipocresía. Pablo Iglesias, 2 de agosto de 2013. Qué lejos debía ver la vicepresidencia. Dos puntos. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets. Qué cariñoso es usted, señor Iglesias. Por cierto, la canción era sobre el frap y sobre el degollamiento de su majestad el rey. Lo dicho, qué cariñoso es usted, señor Iglesias. Usted, y solo usted, señor Iglesias, acusó a su padre de formar parte de una organización asesina y terrorista. Y yo no sé si su padre era terrorista o era funcionario del franquismo o eran ambas cosas, como dicen algunos. No sé si su abuelo era criminal de guerra o era funcionario del franquismo o era ambas cosas, como dicen algunos, pero no me importa. Lo que no aceptamos es que venga aquí a hacerse de víctima cuando fue él el que acusó a su padre de terrorismo. Así que lo que tiene que hacer el señor vicepresidente es pedir perdón a su señor padre, como le llama, y de paso a las alumnas a las que quizás quería impresionar, porque tenemos un vicepresidente que es un fanfarrón de poca monta. El guerracivilismo, las provocaciones a las que se refieren ustedes y perpetran en esta Cámara, las acusaciones de golpismo a la oposición, señor Iglesias, son solo para desviar la atención de sus responsabilidades criminales. El otro día dijo una cosa gravísima sobre Vox en una comisión. Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España. Y nosotros somos los que no vamos a caer en sus provocaciones. Pero da igual las cortinas de humo y los fuegos de artificio que hagan ustedes, porque no van a poder eludir la acción de la justicia tan fácilmente, aunque utilicen todos los mecanismos a su alcance para someter a las instituciones del Estado, al señor Marlaska, al que no voy a pedir su dimisión porque pedimos la de todo el Gobierno, a la señora Delgado y a los satélites de comunicación pagados por banqueros. Todos ustedes tendrán que responder, señorías, por ocultar información a los españoles. Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad y viva la muerte. Todos ustedes tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia o de prevaricación. Y todos ustedes tendrán que responder por haber suspendido ilegalmente los derechos de los españoles. Y también por el Estado, por el viaje, mejor dicho, y por las maletas de la señora Delcy Rodríguez,
que sepa el señor Ábalos que no nos hemos olvidado y que no le ha venido tan bien el coronavirus como él sospechaba. Y no lo duden, no va a haber entonces censores suficientes, de esos que ustedes llaman verificadores, con capacidad suficiente para silenciar todas sus fechorías, por mucho que acosen a la oposición desde el Gobierno al estilo bolivariano, por mucho que promuevan el guerracivilismo y hagan ustedes las provocaciones para luego acusar a los demás. Ustedes van a tener que rendir cuentas, tarde o temprano, ante los tribunales y ante los españoles. Y tampoco van a poder ustedes ocultar por mucho tiempo el número real de muertos que ha provocado su gestión criminal y totalmente opaca. 27.000 siguen empeñados en eso, cuando hasta la Asociación Española de Servicios Funerarios, que debe saber de esto algo más que ustedes, ya ha dicho que son 44.000. Y tampoco van a poder ocultar por más tiempo que este estado de excepción encubierto solo buscaba su propia protección como gobierno, para gobernar arbitrariamente, desde este Gobierno que ha sido subversivo ante el imperio de la ley, ante el Estado de Derecho y ante la división de poderes. Y para proteger a sus amigotes también, aprovechando la epidemia. Porque de nuevo hemos visto los nombramientos en Enagás. El Partido Socialista, cuando la gente no cobra los ERTEs, nos demuestra que la preocupación que tiene es nombrar al señor Montilla, al señor Pepe Blanco, que no sabemos lo que saben del gas, y Podemos, al señor Cristóbal Gallego, que lo único que sabemos es que estaba en contra del gas. Todos con importantes sueldos, mientras los españoles lo están pasando mal en Enagás y haciendo honor a las puertas giratorias que denunciaban. Son ustedes unos auténticos jetas, señorías. Sueldazos y puertas giratorias, mientras con su política sectaria y con sus obsesiones se están ustedes cargando el empleo y el futuro de miles de españoles. Se han cargado Navantia. Con sus obsesiones se han cargado la Nissan. Van camino de cargarse Alcoa. Se han cargado buena parte de la agricultura y del turismo y del comercio y de la hostelería. Mientras tanto, no han pagado los sueldos a los españoles como nosotros les habíamos pedido. No han pagado los ERTEs de 1 millón de nuestros compatriotas. Y eso sí, han pactado la legislación laboral de los españoles con ETA, que es la organización que asesinó a cientos de trabajadores españoles. Y ahora nos salen con una renta mínima que va a acabar siendo, señor Sánchez, la cartilla de racionamiento de esa pesadilla que no le permitía a usted dormir. La renta mínima, señorías, la renta mínima es el síntoma de la incapacidad de un gobierno para crear riqueza. Y en este caso creo que es peor. La renta mínima es el síntoma de la capacidad y de la voluntad de este gobierno para crear pobreza y personas dependientes. Los españoles tienen dignidad. No quieren sus limosnas. Quieren trabajar. Quieren prosperar. No quieren sus rentas mínimas. Una renta mínima temporal y excepcional no solo es buena, sino que es necesaria para apoyar a una persona o una familia en situación de dificultad. Pero una renta mínima, permanente y universal, tal y como la han planteado ustedes, no es más que un augurio de pobreza y una promesa de ruina. Espero que no se acaben ustedes vanagloriando, como hizo la señora ministra de Trabajo, por el número de españoles que acaben acogiéndose a su renta mínima, porque solo va a ser la medida exacta de su irresponsabilidad y la medida exacta de todo lo que ustedes han destruido durante estos meses. Y además han generado y van a generar un brutal efecto llamada. Ya estamos viendo a las webs magrebíes con personas que intervienen con perplejidad ante el maná que parece que les cae del cielo por la ayuda que ustedes están dispuestos a dar y por los requisitos que van a poner. Sí, ustedes lo niegan con la cabeza, pero aquí está el boletín oficial del Estado donde decían que haría falta tener residencia legal al menos de un año en España para poder obtener la renta mínima. Esto ya es discutible, cuando hay españoles que no llegan a fin de mes, que lo están pasando fatal, que han cotizado durante mucho tiempo. Pero dicen que no va a hacer falta cumplir con este requisito para las personas víctimas de la trata de seres humanos, previamente un informe emitido por los servicios públicos. Las personas que están en los servicios públicos, que tienen sensibilidad con las personas que sufren, van a entender perfectamente que todas las personas que vienen en pateras son víctimas de las mafias y de, los tratantes de personas. Estamos ante la nueva esclavitud del siglo XXI. Y, por lo tanto, vamos a ver cómo empiezan a llegar cientos y miles de personas a nuestro país para cobrar esa renta mínima y para dificultar aún más la salida a flote de nuestra economía. Son ustedes unos completos irresponsables. Señor Sánchez y señor Iglesias, ustedes son una catástrofe para la vida, para la libertad, para la prosperidad de los españoles. Pero los españoles les han perdido el miedo. Y lo hemos visto. A pesar de sus presiones, a pesar de sus amenazas, ha habido caceroladas masivas en todos los barrios de España que ustedes han querido caricaturizar.
Ha habido una caravana por la libertad en todas las ciudades que hizo cambiar en parte el discurso del presidente una hora después, con miles de españoles a bordo de sus vehículos, respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, comportándose con civismo, respetando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sin un solo incidente. Y los pocos incidentes que hubo durante esos días son los que provocaron los matones que ustedes enviaron a los barrios, los antifas totalitarios, amigos del señor Iglesias, y los menas de todos ustedes, que acudieron a hostigar y agredir a la buena gente que se manifestaba en sus barrios. Me encanta verles cómo se echan las manos a la cabeza. Necesitaban ustedes escuchar todo esto en la tribuna. Y ustedes, a pesar de ello, no van a poder cercenar, concluyo, señora presidenta, no van a poder cercenar la libertad de los españoles, aunque el Gobierno se comporte como una mafia, chantajeando a la oposición con los ancianos de las residencias y con las víctimas de los ERTEs como rehenes, exigiéndonos que aprobemos sus estados de alarma en las infinitas prórrogas e incluso sus presupuestos, persiguiendo la libertad en las redes sociales, investigando y acosando a los promotores de manifestaciones y de caceroladas, multando ilegalmente a los españoles, y veremos cuántas de las multas que han puesto van finalmente a pagarse, cesando ilegalmente a guardias civiles de honor por negarse a cometer delitos, ocultando información sanitaria a los españoles, falseando el número de muertos ante su gestión y comprando ahora cientos de miles de votos con una renta mínima, que no es más que una condena para que nos resignemos ante su gobierno bolivariano. Ustedes no son un gobierno. Ustedes son solo la sucursal de unos progres multimillonarios y de unos narcodictadores comunistas. Pero hay esperanza, porque a pesar de todo ello hay alternativa. Y somos nosotros que no les tenemos ningún miedo. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Abascal.